O sea, en cuanto a cuánto tiempo permanece la protección generada por las vacunas, no sabemos con exactitud. Es probable que pueda haber alguna diferencia según el tipo de vacunas, eso es probable. Y en realidad uno de los temas que tenemos es que todavía no ha pasado suficiente tiempo desde que se han iniciado a administrar las vacunas para saber cuánto dura esa protección. Eso sería cuánto dura demostrado por el efecto clínico y por el seguimiento epidemiológico. Y tampoco tenemos muy buenos marcadores o indicadores para saber cuánto dura la inmunidad, haciendo exámenes o estudiando otros elementos. Entonces, una de las cosas que se hace es medir los niveles de anticuerpos generados por las vacunas. Eso mide un componente de la respuesta inmune generada por las vacunas, y en ese sentido lo que sabemos es que los niveles de anticuerpos, lo que está planteado es que duren más de 6 a 9 meses en principio. Es poco probable que duren mucho tiempo, pero eso todavía no sabemos, y menos con las plataformas vacunales nuevas. Y después tenemos el otro componente de la respuesta inmune, que es la respuesta celular, la cual es bastante más difícil de medir. Hay que hacer ensayos relativamente complejos para eso, pero es probable que ese componente de la respuesta inmune inclusive sea como el más importante para determinar la inmunidad a largo plazo. Entonces, no sabemos con exactitud todavía cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Es probable que varios meses y quizás algún año. Es probable que si la pandemia se mantiene, sea necesario que haya que revacunarse